¿Ya? Así que con esta danza, con esta cueca, nos queremos despedir y agradecer a todos quienes nos invitaron, al alcalde de la comuna, a toda la gente de Pelarco, que esta fiesta siga por muchos años más, y esperamos que en otra oportunidad también nos vuelvan a invitar. Así que somos poquitos, somos como 40, andamos en dos buses, pero hoy día con mucha alegría viajamos desde Providencia para ustedes. Así que, Osvaldito, cuando quiera. Damos el aplauso a esta agrupación que ha venido desde Santiago, Club de Cueca y Folclor Los Aguiluchos. Agradecerle al Yokai Vázquez, su director. Vamos a ver si está nuestro alcalde por ahí, don Bernardo Vázquez, para que le haga entrega de un reconocimiento a esta agrupación que ha venido desde Santiago a entregarnos su danza y su música y su homenaje a la Virgen del Carmen aquí en Pelarco. ¿Estará don Bernardo Vázquez por ahí entre el público que nos acompañe para hacerle entrega de este recuerdo a esta agrupación, Club de Cueca y Folclor Los Aguiluchos, dirigida por John Yorkey Vázquez? Agradecerle a la alcaldesa de Providencia, Santiago de Chile, que les admitió y los apoyó para que estuvieran presentes aquí. Queremos agradecerle con mucho cariño. ¿Está por ahí, señor alcalde? Ahí bien, muchas gracias. Don Bernardo Vázquez, que está con nosotros y que va a reconocer y agradecerle al director en nombre de todos los integrantes esta avenida hasta aquí, hasta Pelarco, para hacerle entrega de este galvano, para que lo tengan presente en tantos otros que tendrán en Santiago. Así que brindemos el aplauso fuerte, señor alcalde, muchas gracias por hacer esta hermosa fiesta aquí en Pelarco y entregar el cariño a la gente que ha venido desde Santiago para compartir con nosotros esta fiesta tan hermosa de la Virgen del Carmen, su tercera versión aquí en la Plaza de Pelarco. Muchas gracias a todos los integrantes de esta agrupación que han ido a compartir. Don Bernardo, venga para acá que conversemos un poco. Primero que nada, felicitarlo, al nombre suyo, agradecerle a todos los concejales, a todos los funcionarios municipales por el trabajo que están realizando y por esta hermosa actividad. Bueno, nuevamente muchas gracias por venir a Pelarco y los pelarquinos que están acá presentes. Nos sentimos muy orgullosos de recibir a todas las personas que están acá. Agradecerle al Cuerpo de Bomberos, a Carabineros, a los guasos que en la mañana nos acompañaron en la procesión, a los funcionarios municipales, que la verdad es que hace muchos días estamos organizando esta fiesta para que realmente sea un orgullo, no solamente los pelarquinos, sino que también de la región del Maule. La Virgen para nosotros es muy importante, no solamente la bendición de tenerla aquí en Pelarco, sino que también la bendición que nos dio un día hermoso,
En la mañana, a primera hora, había mucha lluvia. Teníamos mucho miedo de que efectivamente la gente no viniera. Pero gracias a Dios y a la Virgen, hoy día tenemos un día precioso, al igual que el año pasado. Y también quiero agradecerle a todas las personas que están trabajando, a las cocinerías, a la gente de la comida del paso, a la feria de Pelarco, que todos los años, día a día, los 345 días del año, tienen que sacrificarse para estar ahí vendiendo sus productos. A la gente, los artesanos que han venido de diferentes partes de Chile, no solamente de Pelarco, no solamente de la región, han venido de Osorno, de Concepción, de Viña del Mar, de Santiago, de diferentes partes de Chile, porque saben que la fiesta más linda, la fiesta más emotiva, se vive acá en Pelarco. Así que solamente agradecerles, tengo entendido que ahora viene la misa, nuevamente, que eso es muy, muy importante. Tuvimos una misa maravillosa al mediodía, después de una procesión, con el nuncio apostólico, con el obispo Horacio Valenzuela, y la verdad es que nos sentimos bendecidos como comuna, bendecidos como región. Así que solamente agradecerle a todas las personas que hoy día han visitado nuestra comuna, en nombre del Consejo Municipal, en nombre de la Municipalidad y en nombre de cada uno de los pelarquinos que con mucho esfuerzo hemos hecho esta fiesta en honor a la Virgen, en honor a nuestra iglesia San José de Pelarco, que es monumento nacional, que mucha gente ha ingresado a esa hermosa iglesia que lamentablemente después del terremoto la tenemos cerrada. Pero muchos pelarquinos han ingresado con mucha emoción al ver nuestra iglesia abierta, que mucha gente se casó, mucha gente se bautizó en esa iglesia. Así que solamente decirles que sigan disfrutando, que participen activamente de las hermosas misas que se han preparado. También agradecerle a cada una de las personas de la iglesia San José de Pelarco, al cura párroco, al cura Andrés, que ha sido realmente un pilar fundamental para que esta fiesta sea un éxito, y por sobre todas las cosas, que nunca perdamos de vista que aquí la gran fiesta es para ella, nuestra Virgen del Carmen. Así que viva Chile, viva Pelarco y muchas gracias por asistir. Muchas gracias, Pelarco. Mucha suerte y felicitaciones por esta hermosa actividad. Como ustedes ven, estamos preparando el escenario para...